Momento económico. El momento más que económico me parece que es de tipo político, porque estamos en pleno proceso de vivencia de las campañas electorales en nuestro país, no solamente para presidente, sino en algunos casos, como la Ciudad de México, también para alcaldes, para diputados, para senadores. Y el discurso que estamos escuchando de nuestros candidatos, de los que están interesados en que los elijamos, pues es muy importante como para que tomemos decisiones de por quién votar. No solamente dependerá del discurso, sino del contenido de las propuestas de los candidatos, el que nosotros podamos visualizar cuál es el futuro económico que nos espera. Pero independientemente de eso, me parece, y esto es lo que quiero compartir con quienes amablemente nos visitan en nuestra página de Yo Influyo, es que indudablemente tendremos que estar muy conscientes de que es necesario no solamente votar conscientemente, sino también estar dispuestos a participar no solamente en las elecciones y el proceso electoral, quizás como vigilantes, sino después, cuando una vez electos los candidatos y ya tomando posesión de sus cargos, tengamos los ciudadanos que exigir, demandar que se cumpla con las propuestas, participar, no solamente cruzarnos de brazos para ver qué es lo que sucede, sino ser actores, participar del proceso no solamente político, sino económico y social de nuestro país. Hasta el próximo momento económico. Para Yo Influyo, José de Jesús Arturo de Alba Monroy. Momento económico.